No, sí, oye. Es que tu voz es bien potente. Oye, pues que... ¡Ya llegamos! ¡Oh! ¿Ves? ¡Oh! ¡Oye, vaya, qué ping, ping, ping. ¡Vamos a la reunión! ¡Oh! Pues ya está bueno, la. Yo la sigo ahí rodando. Me agarra. Me agarra el viso. No, no es así, va. ¿Sí? Uy, uy, uy. Cuidado, la comandante, la rótula. La rodilla de la comandante. Yo voy a arreglar tarde. Bueno, yo les decía a ellos de que si ellos, le digo, quieren llegar a un acuerdo, hacer una negociación, está bueno, le digo, con tal como dicen ellos que tengan papeles legales, está bueno, le digo, pero primero debemos de llamar a Berta, le digo, a la compañera, a ver, le digo, qué consejo nos da, le digo. Porque ciertamente, le digo, si llegan a un acuerdo y negocian, digo, pues se divita todo, le digo, se divita un derramamiento de sangre que puede haber, le digo yo. Pero toda vez de que sea real, le digo, además, le digo, que si a un caso vamos, le digo, nadie va a dar firmas, le digo. Si ellos firman, van a firmar los convenios ellos, no nosotros. ¿Sí? Porque también, le digo, si le compran el terreno al grupo, le digo. Pero nosotros, le digo, siempre vamos a seguir siendo copines, porque ya estamos organizados y no podemos desorganizarlos. Se ha dejado claro que esos señores no tienen ningún documento legal que les ampare como dueños de esta tierra, ¿verdad? Sería diferente que yo fuera dueña de esta tierra y presentara documentos con títulos privados en dominio pleno, a nombre mío, como dueña. Eso sería diferente. Pero en el caso de ellos, ustedes mismos han denunciado que nunca ellos, y hasta ahora el INAH, el que les ha pedido, no han demostrado ser legítimos dueños de esta tierra, sino que fue en aquel caso que ustedes relataron ya varias veces de que ellos se adueñaron y prácticamente desplazaron al grupo campesino, ¿verdad? Y le digo una cosa a otro, es porque la oí, que dijo que si nosotros no conveníamos eso, porque la estábamos llamando a usted, y qué es esa mujer, qué es esa mujer, dice. Vamos a proceder, vamos a proceder con esa mujer, o el INAH, dice que dijo. Se la haya de ser gran poderoso, porque aquí pasa con un mapa para abajo. Porque no tiene huevos de afectarlo a nosotros, ¿verdad? Porque no tiene huevos. Él pasa por aquí. Sí, así dice pasa. Que lo han visto aquí, pasa. Pasó a ver unas vacas al otro lado que le protegieron. Mírale, ellos no se preocupen, compañero. Mira, nosotros nos han amenazado mil veces de meternos presos. Nos han amenazado a muerte a todos. A eso no le paren bola, compa. No se vayan a dejar arrinconar por eso. No se vayan, que a nosotros no nos da miedo eso. Sabemos, estamos conscientes de todo eso, y esos que hablen, ahí déjenlos que hablen, compa. Ustedes no se vayan a preocupar por eso. Y si el día de mañana viene un desgraciado y le damos vuelta a nosotros, ay, ¿quién los voy a sacar de allá? Porque nosotros ahí estamos amenazados, porque ya hirieron el primer compañero, pues no estamos buenos, y nosotros que somos ahí lo vamos a doblar, porque no se puede menos. Entonces yo por eso les decía que si el alcalde hace esa compra, les digo, para evitar problemas, pues que lo hagan, sea que compren o sea que no, nosotros las mismas los damos, porque nosotros no salimos de ahí, las parcelas nadie los saca, digo, como quiera que sea. Thank you.
Nos juntamos, no éramos más de 10, 12 personas, y comenzamos siempre con análisis, reflexionando sobre la realidad. Creo que eso, a partir de ahí, hasta el día de hoy, es una herramienta poderosa del COPIN, la reflexión, el análisis colectivo de la realidad nacional, local, comunitaria. Creo que eso nos ha ayudado a tener una perspectiva y a construir nuestros principios a partir de esa realidad. Y algo que nosotros también veíamos dentro de la problemática comunitaria era el racismo, era el desprecio a la población indígena, que hasta hoy se manifiesta de diferentes maneras. Yo, por suerte, bueno, tengo una mamá que siempre lidió con la población indígena, sobre todo con las mujeres lencas. Mis ancestras también son lencas, con un cierto mestizaje estamos, pero aprendimos a encontrar nosotras mismas quiénes éramos y de dónde veníamos, nuestras raíces. Entonces el COPIN comienza con ese debate, con esa discusión cada vez más amplia, incorporando más personas, escuchándonos todos y todas, y con la participación de los indígenas de Intibucá, de la parte alta de Jesús de Otoro, y de lo que antes se llamaba la parte norte de Yamaranguila, pudimos hacer la idea, crear esa idea de un espacio colectivo que aglutinara muchas comunidades y organizaciones. Y ahí es donde empezamos a definir los grandes objetivos del COPIN, ¿verdad? Que son la lucha por los bienes de la naturaleza, la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, sus derechos culturales, territoriales. 57, van 75 concesiones hidroeléctricas. ¿Desde el Congreso? Claro, desde el Congreso, y han comenzado a trabajar incluso desde antes de otorgárseles esos decretos que son ilegítimos, además de ilegales. Sobre todo ilegítimos, porque no llevan ni la consulta ni el consentimiento de las comunidades. Y también, señor alcalde, que agradecemos su presencia aquí, de estar aquí en medio de nosotros para recibir este pronunciamiento, decirle que también las municipalidades tienen responsabilidad, porque también dan permisos de operación para estas empresas. Queremos dar lectura a lo último, que es las resoluciones del COPIN, ¿verdad? Ante toda esa amenaza de explotación, no solo de nuestros ríos y privatización, sino que de las mineras, porque van proyectos mineros para acá. Vienen 45 megaproyectos hidroeléctricos y mineros dentro del plan Trifinio, que lo están reactivando y entra a esta zona fronteriza. Una vez más manifestamos nuestra disposición inquebrantable de defender nuestros sagrados ríos, territorios, culturas y vidas. Ahora que tenemos que luchar, ya que después va a ser demasiado tarde, compañeros y compañeras. Ahora es que tenemos que luchar, no hay que esperar para después. Es hoy que ya tenemos que estar empilados y empiladas en el proceso organizativo, de formación, de movilización comunicacional de nuestra organización y de cualquier otra organización que sea, no importa que sea, que no sea del COPIN, ¿verdad? En general, la resistencia tiene que elevar ese sentido de lucha social, profundizarla, ¿verdad? En todos lados, en las comunidades, en los municipios, en el departamento. Y también otra demanda que vamos a estar haciendo es que se pare el femicidio en nuestro departamento, ¿verdad? Estamos exigiendo que ese delito grave, que es lo principal en Intibucá, se le ponga fin. No podemos seguir en esa situación y somos responsables todos y todas de luchar contra esa cultura violenta, patriarcal, machista, que nos tiene como uno de los municipios con mayores índices de femicidio y de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces vamos a continuar en eso.
Y Tomasito, seguimos aquí en Ecos de Opalaca compartiendo con ustedes, compañeros y compañeras. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí para continuar con nuestro programa, invitándoles, ¿verdad?, a que nos sigan hasta las 3 de la tarde y luego seguir las informaciones en los demás programas de Radio Guarajambala y La Voz Lenca, tanto en Intibucá como en Lempira, y las otras radios como Radio Esperanza y Santa María Estéreo, que se ha encadenado, y todos y todas participar el 20 de julio, bueno, desde mañana, ¿verdad?, Copines, a las 10 de la mañana en el Centro Utopía, a realizar acciones, a formarnos, y pasado mañana a seguir a partir de las 8 de la mañana en el Centro de Encuentros de Amistad Utopía. A todo mundo que quiera sumarse, ¿verdad?, le invitamos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ambiciones son capaces de explotar todo el planeta. Mente retorcida, solo está su conveniencia. Sí, estoy hablando de la compañía minera que quieren adueñarse de mi tierra y de todas las riquezas que se ocultan en ellas. Pero aquí estamos dispuestos a dar la pelea. Otra conquista no se repite, antes callen sus cabezas. Píntame de comunista, terrorista, lo que quieras. Si lo hago es por defender mi tierra. Y si eso es un delito, mírame de frente y tira la primera piedra. Yo soy de Cabañas, San Isidro, es mi área. Tú a mi tierra no la daña. Si quieres contaminar, ¿por qué no lo haces en tu patria? Engañar, robar y destrozar, esas son sus armas. El orgullo de esta tierra es la fuerza de mi gente y a mi gente. A los mártires, nuestros caídos en la lucha, y bueno, con el mayor de los respetos, vamos a encender. Por todos los hermanos, en la llamada de todos los santos, que Cristo viene ya del cielo pronto, arrebatarnos de todo corazón. Ha prometido buscarnos un lugar para el descanso y la gran salvación. Los que mueren, sobre todo los que mueren, como Olayo Sorto, como Lempira, como todos los que están aquí nombrados esta mañana, no mueren, porque siguen animando, despertando y animando la vida entre los que creemos que vivimos, porque algunos creemos que vivimos, pero como no pensamos en nada, ni nos importa nada, ni hacemos nada, yo creo que esos son más muertos que los que estamos recordando. Ojalá este acto nos anime para lo programado con ocasión de recordar a Lempira, que murió defendiendo a su pueblo, defendiendo estos bosques, defendiendo esta maravilla de tierra que Dios nos ha regalado, defendiendo la vida. Y yo creo que dar la vida por defender la vida no es perder la vida, es vivir para siempre. Primero y después el cruz.
bonita, bonita. Pues a continuación vamos a ir mencionando los nombres de nuestros caídos. Por favor, compañeros y compañeras, vamos a nombrar a los compañeros que aquí estamos haciendo memoria, que son compañeros caídos en la lucha. Así que les vamos a pedir que después de mencionarlos con mucha fuerza, con mucha gallardía, con agallaje, con todo eso que tenemos para luchar, digamos presente, porque es en nuestra memoria donde viven y por eso los vamos a mencionar aquí. Dale, juegue, por favor. ¿Para qué? Ingenio Hernández. Presente. Néstor Ovidio Zúñiga. Presente. Santos Rodríguez. Presente. Jorgito Rodríguez. Presente. Catalino Benítez. Presente. Díaz Martínez. Presente. Olario Sorto. Presente. Jorge Manuel. Presente. Bueno, la verdad es que como nosotros en Honduras estamos viviendo un clima de inseguridad terrible, ¿verdad? De represión, de secuestros, muertes, todo lo que ha sufrido pues el pueblo hondureño. Nosotros a nivel personal también sentimos, ¿verdad?, el temor de que eso pueda suceder en cualquier momento, porque ya hay identificación. Nosotros, por ejemplo, somos bien identificados, que trabajamos en las radios, que hacemos alguna labor política de nuestra organización y, bueno, nosotros no dejamos de sentir temor siempre, ¿verdad? Que salimos de nuestra casa y llegamos a, o en el caso personal, yo llego a la radio, vengo, salgo de mi casa, siempre uno está con la expectativa de que algo puede suceder, ¿verdad? Y como ahora todos los casos están en impunidad total, no deja de sentir miedo uno, pero también pues la fortaleza que siente uno es que hace un trabajo que es una necesidad del pueblo, que no podemos renunciar a esto porque es una responsabilidad que tenemos y que vamos a continuar ejerciendo, pues, porque la realidad es que aquí no tenemos nada de seguridad. Bueno, en realidad nosotros ese día habíamos regresado de una comunidad de La Cuchilla, que es en el departamento de Santa Bárbara, donde estamos acompañando a un proceso de recuperación de la tierra. Ahí se sabía que íbamos a salir una comisión de Copín porque siempre lo publicamos en los medios y damos a conocer el trabajo que realizamos. Pues ese día regresábamos a la altura del municipio de Jesús de Otoro, recorriendo desde Siguatepeque a Jesús de Otoro, ya para caer a la ciudad en una bajada que hay, hubo la presencia de dos tipos en la moto, quienes sacaron sus pistolas y nos apuntaron en el carro de frente. Nosotros lo único que nos quedó fue agacharnos, yo venía conduciendo el carro, entonces yo puse las manos en el timón y me agaché, pero cuando venía a una velocidad no tan despacio, ¿verdad?, veníamos algo rápido, y el carro se salió del pavimento porque había una curva, así que no pudimos cortar y no íbamos viendo por temor a que nos podía impactar una bala en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. Bueno, entonces fue cuando el carro salió del pavimento y dio una vuelta, ¿verdad? Vamos. Ya. Vamos. Que le pegue bien. Vemos. Hay alguien de otra manada, ve. Dale. Vale, más que no tienen los cuernos para atrás, no me hacen nada. ¡Vaca! Thank you.
ocuparon y me ofendieron a mí, pues, y de allí como lo hallaron a él con el machete aquí, estaba afilando el machete él aquí por irse a trabajar, que de rato ya venía a almorzar él, las 11, era las 11 que vino él a almorzar y vino el muchacho y almorzó y de allí, pues, al rato vinieron ellos aquí y ya estaba almorzado él cuando ellos vinieron y estaba afilando el machete por irse otra vez a trabajar. Y entonces ellos vinieron y allí estaba el muchacho y ahí lo levantaron y allí se vinieron ellos aquí y le dijeron, ese machete, ¿usted por qué tiene ese machete ahí? No, le dijeron que yo lo tengo porque yo voy a trabajar, por eso tengo mi machete aquí. ¿Y por qué tienes machete? ¿Por qué no lo entrega? No, es que yo voy a trabajar, les dijo. Y por eso yo no entrego mi machete, que yo voy al trabajo. Por eso no entrego mi machete, les dijo. Entonces lo recularon, se vinieron aquí, ¿ves? Que llegó allá. Y él pues se fue con el machete así, de este modo así, él así con el machete. Él así lo riñó reculando, ¿y usted por qué no me entrega ese machete? No, le digo, es que machete yo sé para dónde voy a trabajar. Mi trabajo no lo dejo, voy a trabajar, les dijo él, eso era lo que les decía él, otra cosa no les decía. Entonces ellos se vinieron así, reculando así, los dos policías que vinieron y el otro que andaba, estaba por allá. Entonces ellos se vinieron y de allí, hasta que lo retrocieron hasta allá, agarraron a un leño los dos policías. Y le amenazaron ellos a darle con el leño, entonces yo les hablé, le dije, bueno hombre, les dije, ¿qué les pasa a ustedes? Les dije, pues que no son policías ustedes, ¿o qué les pasa? Son algunos delincuentes que vienen aquí a matarme al muchacho, les dije yo. Entonces no me dijeron nada ellos, solo me dijeron, solo se fueron ellos a esquives y se recularon así y se lo llevaron hasta allá al muchacho y agarraron el leño y le iban así, me iban amenazando por darle con el leño cuando yo les hablé, tiraron el leño. Entonces cuando ellos ya vieron que el leño yo vi que los tiró el leño y ya vi que se lo encañonaron a él ahí, los dos policías lo encañonaron a él. Y ahí pues se fueron ahí rebocando para abajo y el otro quedó, mire, con el fusil apuntándole al muchacho hasta que me lo mató. Y no sé, por algunas cosas será, pero como ahí solamente Dios es el que sabe. Yo sé lo que les digo, que él anduvo con ellos allí, con Copín, anduvo ahí él luchando para ver defender los bosques, defender todo los derechos del agua, todo pues, lo que necesitamos acá. Le voy a dar el número para que usted le hable a ese consejo, porque fíjense que a mí me dijo ayer que en realidad... Se llama Santos Alberto Rodríguez Domínguez, el muchacho que murió. Santos Alberto Rodríguez Domínguez y ya tenía, parece, 24 años. A la seguridad ciudadana exigimos derecho al respeto a los derechos humanos. Exigimos una policía profesional, una policía respetuosa de los derechos humanos, una policía que respete a la población, que no esté infiltrada por el crimen organizado, que no esté infiltrada. Chaval, hombre. Quieto. No voy a golpear. No. Estamos en eso, yo creo que el desafío es grande, el reto es mayúsculo, porque
Hay que recordar que Honduras, por su contexto, ¿verdad?, histórico, de ser siempre una base militar de Estados Unidos, un país muy ocupado, un país, bueno, ocupamos el segundo lugar en niveles de miseria en este continente, pareciera imposible poder pensar y tener la posibilidad de pensar en otra, en la vida, porque aquí lo que se impone es muerte. Es muerte en todos lados, si usted lo mira. ¿Qué le propone una sociedad como esta a los jóvenes? Le propone narcotráfico, consumo de droga, maras, miseria, desempleo. Esa es la propuesta de este sistema en este país. Y si mira para la vida de las mujeres, no hay propuestas de vida, realmente son de muerte. Violencia extrema en todos los sentidos, explotación, opresión. A los pueblos indígenas prácticamente la desaparición de los mismos. Aquí eso es lo que se le presenta a los pueblos indígenas. Estamos en ese límite, Y el poder transnacional aplasta todas expresiones de vida que surgen desde las comunidades, ya sean urbanas o rurales. Entonces, pareciera imposible pensar en la esperanza, pensar en la vida. Pues lastimosamente a mi compañero lo asesinaron el lunes de la semana, hoy 12 días, inesperadamente, no sabíamos qué pasó, pero se dio. Bueno, lo encontraron en una montaña. En la montaña, a la salida a Siguatepec, que le encontró un señor que se llama un conero, con dos disparos en la cabeza o la espalda. Éramos vecinos, él dejaba el taxi en mi casa a veces cuando no podía entrar acá. Yo a veces pasaba a tomar café, a cenar en su casa. Éramos amigos íntimos. Un dolor terrible al no saber por qué lo hicieron. ¿Aquí? Ok, solo me estaciono a este lado. Solo eso es lo que pido, justicia. Le pido a doña Berta y a los amigos del Copín que ellos me ayuden. De ellos me agarro yo, sí, de ellos, sí. Yo, justicia, la que quiero, que no se quede la muerte de mi hijo así. Sí, porque fue una muerte inocente. Me lo llevaron engañado, sí. Engañado me llevaron a mi hijo. Solo eso. Gracias. Muchas gracias.